Vamos a seguir con este tema porque atención a esta noticia que dice que el gobierno directamente admite que sus pactos con Esquerra Republicana y Junts pueden suponer un agravio para el resto de España. Señor Requena, hasta Sánchez ya admite que sus pactos, lógicamente, ha llegado al poder con el dinero del resto de los españoles. Y claro que es un perjuicio para el resto de España, porque el resto de España va a tener que pagar la deuda sin control de los independentistas. No sé si ha salido últimamente, me parece que se están gastando 3.000 millones más en 6.000 funcionarios más después del 1 de octubre en Cataluña, que es una comunidad que está en quiebra total y se está manteniendo gracias al esfuerzo fiscal que está haciendo el resto de España. Efectivamente, la solidaridad de una comunidad rica con el resto de España, con las comunidades menos ricas, en este caso brilla por su ausencia, y son precisamente las comunidades más ricas las que más se están beneficiando. Mira, los pactos de Pedro Sánchez son abiertamente desiguales e injustos con el resto de los españoles. No solamente lo reconoce Pedro Sánchez, sino que también reconoce los propios votantes del Partido Socialista, que un 40% están contra de la amnistía, que la casi totalidad del resto de los españoles no independentistas están en contra de estos pactos tan absolutamente desiguales. Esto tendrá una factura clara y una factura en términos electorales. Yo estoy convencido que probablemente no se llegue a los dos años estos que se puede suspender la aplicación de la ley de amnistía, simplemente porque Pedro Sánchez se enfrenta en este año, en este complejo año electoral, a distintos retos electorales que le van a hacer perder reiteradamente las elecciones en base a sus decisiones. No vale siempre el mentirle a todo el mundo todo el tiempo, porque al final acaba costando y esto va a tener un coste electoral. Y tampoco se puede apelar constantemente a la memoria frágil que puedan tener los españoles, y que es con lo que ha estado jugando este gobierno, para decir que de un escándalo tapo con otro y otro y otro, y mientras van pasando los días y yo aguanto un día más en el poder. Por tanto, no solamente se da cuenta Pedro Sánchez, se dan cuenta los españoles, se dan cuenta las bases y votantes socialistas, y efectivamente ese tipo de pactos de la desigualdad, que es lo que profundamente se está atacando entre los españoles, va a tener costes electorales muy importantes, y probablemente detrás de ese reconocimiento esté una enmienda o generar otro escándalo que tape el anterior para ver si se olvida. Pero desde luego me parece absolutamente aberrante todo lo que está pasando. Y difiero con el señor Araújo. Nosotros estamos haciendo, en el tiempo en el que llevamos, que son pocos plenos, y del silencio absoluto que ha habido legislativo por decisión del gobierno en funciones de Pedro Sánchez desde el 23 de julio de la convocatoria de las elecciones hasta el pleno casi primero de control que hubo antes de Navidad, estamos haciendo una oposición pertinaz. Feijóo, lo único que se le escucha, que quiere pactar. Él quiere pactar con Sánchez. No, es lo único que se le escucha. Feijóo quiere pactar por el bien de los españoles. Feijóo quiere pactar por sacar de la situación en la que estamos, viviendo por este gobierno, ¿no? Y sacarnos de esa desigualdad, sacarnos también de los problemas económicos que estamos viviendo, sacarnos de la situación y la grave crisis institucional y económica que se está viviendo. Y eso es lo que quiere Feijóo, y alejarse, por supuesto, también del titular y del tuit, ¿no?